much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. It's a dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it gente, ya comencé. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen. Un saludo a todos. Estoy tratando de probar estas armas que ya las tengo y ya dije que no funcionaban muy bien, pero con este nuevo balance pues tengo la curiosidad si son efectivas, si hacen buen daño. Y pues considero que a pesar del lag que tengo casi siempre, hacen un muy buen daño actualmente. Es mi opinión, es lo que estoy viendo, cómo está funcionando la cosa. Bastante, bastante efectivas, no me quejo. Funcionan bien, a pesar de fallar demasiado con el lag. Pues funcionan decentemente. Se las recomiendo, he tenido varias batallas, sé que mucha gente tiene componentes de estas armas. Pues yo las tengo a nivel 11 y me parece que son efectivas. Esta tiene la habilidad Leash encendida. Sí. Creo que ya no, creo, ¿no? Las están. Marico, no pudieron destruirlo. Y aquí se vienen tres hacia acá. Vamos a darle al otro porque si no. Eso. Pensabas avanzar como loco, weón. ¿Qué más? Mierda, marico, me quedé aquí pegado. Verga, se vino hasta aquí, weón. Debe ser que quede un pedazo mío, weón. Me desea con toda sus ansias. Déjame irme hacia adelante para que me siga deseando. Ay, Dios mío. Ese sigue vivo, no sé cómo coño sigue vivo ese man ahí. Creo que ese era el... Ah, no, ese es el Nightingale. A veces me topo con jugadores que van hacia adelante y me desean, o sea, porque se les nota la sed de sangre, weón. Uy, ¿cómo le bajé la vida a ese? No sé qué tenía puesto. Uy, ¿cómo me están bajando la vida a mí? ¡Huye! Ay, perdí un arma. Ahorita saco el Bulwark que tiene el nucleón y pues trato de testearlo. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. Salgamos, gente, salgamos. Ah, vamos hacia adelante. Esos rayitos. Uy, creo que me lo llevo. A ver, lag Sonic, ayúdame. Ay, me quedé sin... ¿Cómo es que me quedé sin disparar, weón? Oh, me destruyó. Ahí le sigo disparando. Perfecto. Mi equipo está luchando. El equipo contrario tiene como que más
más ganas de ir hacia adelante, por lo cual pues tiene un poquito de ventaja en las balizas. Oh. Vamos a ver si va, si va. Marico, pero ¿qué pasa? Porque, uy, qué asco, weón. Como me bajó toda la puta vida esa mierda, weón. Qué asco. Por qué me sigue dando si yo tengo el escudo, weón? Imposible que no lo mata, weón. Voy a recuperar el escudo y voy a sacrificar a este bebé por la baliza, ¿qué más? ¿Qué más? Vámonos por este lado a sacrificar la baliza. Creo que ese sigue siendo el Falcon. Ay, ese man se lanzó a la muerte. No me jodas la vida, weón. Uf, mira cómo estoy bajando la vida, marico. Qué fuerte, weón. Bueno, voy por la baliza. Bueno, no que alguien se metió a la baliza. No hay necesidad de ir por la baliza. Este va a saltar. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Creo que voy a irme por ese lado a presionar la baliza. Creo que esto es un Arthur. Sí, marico, ese tipo se volvió loco. Voy a darle fuego a apoyo. A ver, venga, mi equipo está hacia adelante, weón. Todos se unieron por este lado a estudiar los homing, weón. Qué brutalidad, weón. ¡Marca la muerte! ¡Vamos todos! ¡Sí podemos! Ese Aumin debe estar muy bien nivelado porque no le hago ni cosquillas. Este es otro Arthur que debe estar bien nivelado, weón. Mi equipo se está quedando sin... sin... Vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. Oh, está fuerte la batalla, está fuerte. Me lo llevo, no llevo a alguien más. Marico, hasta los efectos se escuchan feos, weón. Parecen explosiones horribles. Este juego va de mal a peor, weón. Ah, nos estudiaron los dos ahí. Vamos a sacar esta bestia. El Titán Arthur, voy a llegar de aquí a 50 años, llego al medio. Entonces pues, vamos a ver si podemos robar balizas al menos o hacer algo. Hay que aplicar el bailecito. Ese sí está cómico, marico. Le metí tremenda violada. Voy por la baliza de atrás. No me acerco mucho, no me acerco mucho. Laxonic. Me la estoy llevando, me la estoy llevando. Perfecto. Uy, qué pedo cósmico me lanzó, marico. No pasa nada, no pasa nada. Voy a sacrificar el robot por la baliza. No pasa nada. Ah. No pasa nada porque sea la idea, pues sacrificar el robot por la baliza. Y pues así, así es que ganamos. No hice tanto daño, no me fui con los titanes, no me fui con nada de eso, pero al final de cuentas se gana, que es lo que importa en esta clase de partidas, ganar. Las armas pues las recomiendo, gente, están bastante efectivas. Hacen un buen daño. Creo que la Atomizer es más efectiva que la Nucleon, a mi parecer. Es mucho más efectiva, a pesar que las tengo nivel 11 apenas. Me parece que hacen un muy buen trabajo. Y pues nada, gente. Si te gustó el video, no se te olvide suscribirte al canal. Regalarme un like. Y pues nos vemos en otro próximo episodio. Esto es un leíto.
contra un Garrett, pero yo voy a ayudar a mi amigo el Garrett. ¡Uy! ¿Qué es esto? Bueno, se ganó, que fue lo importante. Totalmente recomendada la Atomizer, ya he jugado varias partidas, hace muy buen daño, la tengo nivel 11 apenas, debe hacer mucho más daño a nivel MK2. Y la Nucleon todavía pues tengo mis dudas, hace daño, pero no la veo tan OP como pues mucha gente la pinta. Mi equipo estaba totalmente OP, yo me hice 1.700.000 sin sacar al Titán, pues no estaba nada mal. We'll be right back.